pasa a sanción presidencial el proyecto que establece una amnistía a los ciudadanos que no han definido su situación militar. El objetivo es beneficiar a cerca de 700.000 colombianos que se encuentran en una condición de remisos. Los colombianos que no hayan definido su situación militar se les condona el 100% de las multas y solo tendrán que cancelar un valor de 124.000 pesos. El senador Luis Fernando Velasco nos explica los alcances de la ley. Lo que hicimos con esta ley fue involucrar a todos los infractores del sistema, del régimen militar. Las personas que debiendo cumplir el servicio militar no lo han cumplido, ¿qué van a hacer ellos? Se presentan cuando tienen 24 años o más, cuando son huérfanos, cuando son algún pariente ha sufrido una herida en combate por efecto del conflicto colombiano, cuando de su trabajo dependen los padres, bueno, cualquiera de estas condiciones y muchas más, se presenta y dice, mire, tengo unas multas, por favor, bórrenlas, que yo voy a pagar 124.000 pesos y con el pago de 124.000 pesos me entregan mi libreta militar, me resuelven mi situación militar. Esa es la ley de remiso, esa es la ley de infractores del sistema militar, que no solo cubre a los colombianos que están acá, sino que va a cubrir a todos los colombianos en el exterior, y le hemos pedido a Reclutamiento y a Cancillería un esquema especial para que la gente pueda hacer sus vueltas a través de Internet. Los jóvenes en condición de remisos e infractores tendrán 18 meses para solicitar esta amnistía.